Hola, ¿qué tal, señores? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un increíble servidor para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super servidor, chicos, donde encontraremos un montón de modalidades bastante épicas. Entre una de ellas vamos a tener economía, vamos a tener faction, vamos a tener lobby, vamos a tener parkour, vamos a tener también lo que se llama modalidad de prisión, vamos a tener PvP y survival, chicos, en este increíble servidor, la verdad. Es un servidor bastante épico, la verdad, está súper genial. Es como un tipo, pues, está un poco raro, o sea, se combina como tipo, pues, coliseo, tipo, tipo natural, ya que está un poco raro el servidor, pero tiene bastantes cosas, chicos. Como pueden ver, para acá pues están las cosas del PvP y todo eso, para allá. Es un servidor muy grande, la verdad, es bastante épico. Y como les digo, o sea, todas las modalidades que les había comentado ahí en este servidor, la verdad, están súper, súper épicas. Por acá tenemos Birching, que básicamente es como información del servidor. A ver, como pueden ver, hay unos pequeños bugs aquí, pero son bugs del Pocket Mine. Ya saben que esos bugs son del Pocket Mine. Por acá tenemos la modalidad de Faction. Para los que no sepan qué es Faction, pues básicamente como survival, pero con trabajos y con un montón de plugins que hacen funciones a esa, pues, modalidad. Aquí tenemos lo que dice la modalidad de prisión, chicos, que básicamente es como, pues, es una prisión en sí, pero tienes que minar, tienes que hacer cosas así, y es como también trabajo. O sea, la verdad está bastante genial, y como les digo, o sea, están bastante épicas estas modalidades, la verdad, pues me ha encantado. Por acá tenemos el PvP, como les había comentado. Vamos a ver el PvP para ver qué tal. Como les digo, o sea, está bastante genial el tema de que, pues, este servidor, pues, está funcionando, tiene un montón de capacidad, tiene 900 personas de capacidad. Y bueno, por acá podemos ver las diferentes tipos de, pues, diferentes modos de pelear. Gun Wars, que básicamente es con armas. Acá tenemos lo que enseña modalidad de Heroes P, y por acá tenemos lo que enseña el PvP Biomas. Como les digo, ustedes ya escogen el que ustedes deseen. Y bueno, por acá tenemos un lobby, pues, bastante bonito, está bastante genial. Solamente, como les digo, o sea, es un lobby bastante grande, y como les digo, te puedes llegar a perder, así que, bueno, pues, chicos, la verdad es un server bastante bueno, corre bastante bien. Como pueden ver, me genera el mundo bastante rápido, pero como les digo, si hay algún error, es básicamente porque Pokémon no se ha actualizado, sino que se hace compatible con la versión más actual. Y bueno, por acá tenemos lo que siendo la modalidad de Faction. Por acá podemos ver diferentes tipos de cosas. Y bueno, por aquí tenemos el Faction Blue para diferentes tipos de equipos. Aquí tenemos lo que siendo diferentes tipos de equipos que hay, diferente tipo de color. Y por acá tenemos el Classic y el Classic 2, que básicamente, como les digo, o sea, ustedes escogen el que quieran entrar. Y bueno, como les digo, o sea, es un servidor bastante bueno. La verdad, me ha encantado, porque la verdad es un servidor que va bastante bien. A ver, maldita sea. Y como les digo, o sea, estos bugs son básicamente por el lugar donde está ajustado el servidor. Ya saben que mientras mientras menos ping tengas, creo que es más rápido, te va a correr todo. Y mientras más ping, es como el retraso. O sea, la verdad, la gente que le va con menos ping, pues les va bastante bien, ya que hay menos retraso del servidor a él. O sea, la verdad, está bastante genial. Como les digo, o sea, estos servidores de Pocket Edition son mucho mejores que, pues, algunos. Que, como les digo, o sea, hay servidores y servidores. En PC también hay unos muy malos, y pues también hay muchos muy buenos. Pero, pues, la mayoría, pues, como les digo, o sea, depende también mucho de tu internet y todo eso. Y también el servidor, como les digo, están yendo mal debido al Pocket Mine. Y bueno, chicos, vamos a agregar el servidor. Ya saben que la IP la tendrán en la descripción. Y pues nada, chicos, lo que tenemos que hacer para agregar el servidor es súper, súper fácil. Lo tenemos que ir aquí a la página principal del Minecraft. Le damos aquí en jugar, a nuevo, aquí a un lado de avanzado tenemos una crucita y una flechita, y lo vamos a dar. Y pues nada, chicos, tenemos que rellenar estas opciones: el nombre, la IP y el puerto. En este caso solamente vamos a agregar la IP y el nombre, ya que el puerto no podemos modificar. Así que, pues nada, en IP vamos a poner Pocket Edition punto, incluso la van a tener en la descripción, at-fuck.net, así como lo escuchan. Y pues nada, vamos a poner así, .net. Y el nombre, pues ya saben que es el nombre que ustedes deseen. Solamente le ponen, ya, pues le ponen listo. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen, chicos, ya que esto no importa, no va a hacer que el servidor no funcione. Siempre va a funcionar, pero pues es para ordenarlo y para saber de qué es. Pero pues yo pongo así porque la verdad soy muy, no sé, no soy desordenado, pero pues no, o sea, lo hago muy rápido. Y bueno, chicos, solamente le damos aquí en agregar servidor. Y como pueden ver, me parece que el servidor ya está añadido de, pues, porque estamos hace un momento ahí. Y como les digo, espero que les haya gustado el servidor, la verdad es un servidor bastante bueno. Ya saben, dejar su like, compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer más servidores. Y bueno, chicos, yo me despido. La verdad es un servidor bastante bueno, que te puedes pasar unos buenos ratos aquí en el servidor. Como les digo, o sea, los servidores no van tan mal, pero tampoco van tan bien debido a que el Pokémon no es actualizado, y eso está en manos de los desarrolladores, que básicamente son los que, pues, son los que dan ese tema de Pokémon y todo eso. Es una tipo compañía de servidores para Pocket Edition. Y como les digo, ya es cuestión de que ellos lo actualicen, y pues esperemos que próximamente
obviamente se esté compatibilizando y esté pues haciendo que todo vaya mejor. O sea, simplemente lo actualizan para que sea compatible, pero nunca pues saben lo que diciendo. Pues se puede decir que lo actualizan, pero no le meten para que vaya mejor y todo eso. Y esperemos que lo optimicen para que vaya mucho mejor. Así que bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós.